Team de Sneakers. Royal Team TV. Bienvenidos una vez más a Royal Team TV. Recuerda suscribirte al canal, dale like a este video, compártelo y déjanos tus comentarios. Todos los comentarios los leemos, negativos, positivos, todos absolutamente. Muchísimas gracias por participar con este canal y por estar en contacto con nosotros, ya sea por aquí por YouTube o por Instagram, arroba Royal Team Sneakers, y también en Facebook como Royal Team Sneakers. También nuestro Twitter, Royal Team Sneakers, aunque casi no lo usamos, pero bueno, ahí los leemos. Muchísimas gracias por estar en un video más. Y el día de hoy tenemos un par que acaba de lanzarse y que está teniendo hype, sobre todo por una película famosa y un personaje famoso que es Spider-Man. Hicieron esta colaboración del Jordan 1 con Nike para hacer este Jordan 1 edición Spider-Man. Y pues tenemos la caja, que esta que tenemos es la versión normal, que trae el Nike en la parte de arriba, en los costados. Y tenemos también acá Nike en las partes contrarias a la caja. Podemos ver una caja normal OG, el sticker de Nike por la parte de abajo. Hay una versión que tiene una caja que tiene más que ver con la onda de Spider-Man, de la caricatura, que va a lanzarse la película, y tiene la parte de arriba con detalles de telaraña y cosas de Spider-Man. Como que aquí dejo la imagen, es una versión diferente a este, es un poco más cara. El par, no sabemos en sí, si alguien de ustedes sabe en sí el par que tenga de diferente, pero hasta donde sabemos solo es el arte de la caja. Déjenlo en los comentarios si saben algo más sobre ese par, pero por lo pronto tenemos este par aquí gracias a PM-SneakerStore, Sneaker-Store, el Instagram de Don Cangrejo. Tenemos este par gracias a él. Como vemos, es muy parecido a un Chicago Jordan 1. Podemos verlo en cuanto a la textura y el cómo se siente esta piel. Es de muy buena calidad. Por acá tengo un Chicago. Vamos a compararlo un poco con el Chicago, y pues lo que es la piel blanca, parece ser que es de mejor calidad la que viene en el Spider-Man. Creo, me parece que es de mejor calidad todavía este, pero pues este es un mega clásico. Lo que sí, el Swoosh en el Chicago viene en piel también, y en el Spider-Man viene una especie como de plastificado, como si fuera el traje de Spider-Man, y tenemos estos detalles de los puntitos en todo el par que son reflectivos. Estos pueden reflejarse con la luz o con el flash. Cuando tomes una foto se ven los puntitos. No tiene una relación muy fuerte con Spider-Man más que los colores, pero no sé si a ustedes les hubiera gustado que tuviera alguna especie de telarañas o algo por el estilo, no sé. Como quiera, es un muy buen par, está muy bueno. Tenemos la suela en Icy Sol, la suela es icy, como pueden ver es como transparente. Este detalle está chido, la verdad. El par está muy bueno. El resale anda alrededor de los 7,000-6,000 pesos mexicanos, anda entre 260 hasta 360 dólares, un aproximado. Depende de la talla y depende con quién lo consigas, pero es un aproximado. Es un par de buena calidad. También en la parte del talón vemos que está como si fuera plastificado también. Está bien la combinación de detalles de materiales, y pues vemos que trae un par de cintas negras y tenemos unas cintas rojas con la punta color azul, muy combinable con la onda de los colores de Spider-Man. Y pues la cinta que ya trae color negro trae la punta color rojo. Sí pagaría retail por él, no sé si pagaría resale porque está un poco alto, pero todo indica que siga con hype, sobre todo por la película y lo que significa y lo que conmemora este par. También vemos en la lengua que trae este color azul, el color de Nike, aquí en la lengua un azul con rojo, las letras rojas. Y el interior también tenemos en el insole, en la plantilla, dice Nike Air con color rojo y la plantilla es color azul. Entonces son detalles solo de colores y con los puntos reflejantes, lo que resalta un poco más de fuera de un par normal, de un OG. Y ya viéndolo de cerca, pues puedes notar el Swoosh que tiene detalles plastificados y la parte trasera del talón en la parte alta.
Y pues esas son las diferencias con un OG, tiene detallitos que están padres. Me gustaría a lo mejor comprarlo si fuera un poco no tan elevado el precio, pero bueno, pues está teniendo hype por lo que significa, por la película, por ser Spider-Man. Y pues este es el Jordan 1 Spider-Man de parte de Nike y de parte de Don Cangrejo. Muchísimas gracias por prestarnos este par para hacer el review para todos ustedes. ¿Qué te pareció este par? ¿Qué par ustedes creen que sea el par del año 2018? Ya estamos por cerrar el año y esperemos tener un recuento de los pares que pudimos adquirir en todo el resto, bueno, en todo lo que fue el 2018. Y pues muchísimas gracias. Yo soy Roque y esto fue Royal Team TV. Peace. Royal Team es mi querido.